Hola gente, estamos en un video para el canal. Esta vez estamos de vuelta con un tutorial de Photoshop, esta vez de cómo hacer miniaturas estilo de Graf. Ahorita más tarde viene una en pantalla las que le han hecho a él. Pues bueno, lo primero que tienes que hacer es obviamente tener Photoshop. Yo les recomiendo el CS6, pero supongo que se podrá hacer en todas las versiones. Le vamos a dar aquí nuevo, vamos a crear pues obviamente un nuevo archivo. Y vamos a darle una anchura de 1920 y una altura de 1080 píxeles, resolución 250 píxeles, centímetro, color RGB, 8 bits. Y aquí pues, esto también selecciona usted, ya si lo quieren poner transparente o blanco, pues no importa, yo lo pongo blanco. Pues bueno, voy a empezar haciendo un fondo. Yo les recomiendo pues empezar con algo aquí negro, y ahorita vamos a irle dando un poco de color y así. Pues bueno, por ejemplo, aquí yo tengo varios estilos y pues aquí ya voy a contar lo que ustedes quieran basar. Yo voy a basar en color amarillo el fondo lo quiero hacer amarillo. Por ejemplo, yo aquí tengo este estilo para no estar dando superposiciones de colores. Y pues bueno, si tienen un estilo pues le pueden poner el... Esto no está hecho para hacer tutorial, no es para gente que apenas está iniciando. O sea, si tú empezaste ayer no puedes estar con esto. Si ya te llevas un pequeño ratito, ya sabes lo básico, que son textos y cómo funciona más o menos, pues si puedes seguir. Si te descargas unos estilos pues estaría perfecto, si no tienes que tardar el tiempo en hacer, digamos, estar haciendo el fondo. Entonces ahora vamos a colocar una foto, le vamos aquí en archivo colocar, y pues bueno, yo voy a buscar donde tengo todas mis imágenes, bueno, donde yo guardé una foto de este evento. Por ejemplo, tengo esta que es la que bajé de Google. Y pues bueno, lo que tenemos que hacer para recortarlo pues es agarrar la plumita. Por ejemplo, si lo van a recortar, si hicieron un video algunos de ustedes y lo hacen 2.0, aunque también les puede servir el texto y el estilo que lo vaya haciendo, no por lo tienen que poner una foto, pero pues yo la voy a hacer para que más o menos se asimile a unas de las de que él usa. Y pues bueno, vamos a agarrar esta herramienta de la plumita, le vamos a dar clic y tenemos que seleccionar la herramienta pluma. Y entonces vamos a ir marcando, vamos a ir más o menos trazando, vamos a intentar hacerlo pues lo mejor posible. Yo no lo voy a hacer tan bien porque aparte que no es mío esto, si fuera para mí pues sí, pero es para el tutorial, nada, ¿no? Es para que ustedes más o menos vean cómo es que se hace. Pues bueno, ya una vez acabamos de marcarlo, lo cerramos dándole este. Pues bueno, aquí le podemos dar un control J, perdón. Le damos aquí clic derecho, le damos en hacer selección, aquí le damos OK, y le damos control J, y ya pues podemos eliminar este. Pueden ver que nos queda solo pues lo que marcamos. Por ejemplo, aquí tenemos pequeños fallos que lo pueden corregir con la goma, le dan aquí, en herramienta borrador. Ya la tengo, lo estamos ahí. Marcamos el meme, el de graph. Bueno, más o menos lo intentamos dar así, o que yo tengo muy poco. Más o menos intentamos quitarle esos fallitos. Yo, por ejemplo, aquí tiene un huequecito, pero se lo voy a eliminar nada más así, porque ya les digo que no lo voy a hacer así tan pro. Esto también lo tienen que quitar con la de la pluma. Pero bueno, yo lo hago así rápido para que no me tarde tanto y pues puedo explicarles rápido esto. Por cierto, tengo el nuevo micrófono que no lo había dicho hasta ahorita. Y pues bueno, espero que se... Bueno, no espero, sino si se escucha mucho mejor que el otro. Yo sí lo noto porque el otro era como cachita. Ese no es tan cachita. Y pues bueno, tienen que recortar todo esto, borrarlo todo bien, para que no se vea culero. Entonces ya ahora pues una vez cortado así todo, por ejemplo, pueden ver que aquí está plano, pues esto lo voy a pegar así. Por ejemplo, lo pueden poner, yo les recomiendo siempre si van a hacer así con foto o pues pueden cambiar esto para que sea de Minecraft, ¿no? Y pueden poner en vez de este güey, pues ponen la render de Minecraft. Y pues bueno, ya una vez lo ponen así, lo ponen en un lateral, y pues bueno, le dan aquí en opciones de fusión, le dan en sombra paralela,
le dan una distancia más o menos de 10 y un tamaño de 29 o 30. Le dan 30 así ya. Entonces ya pues aquí lo cierran un poquito y te lo vamos a arreglar unas pocas cosas. Cuando le vayamos poniendo cosas pues se va a ir viendo mucho mejor. Entonces una vez tenemos eso vamos a ir a los textos. Después le vamos a dar los efectos de las luces y todo eso. Pero ahorita por ejemplo vamos a poner un texto. Pues ya una vez tenemos esto pues igual aquí depende un poquito del formato. Pero yo recomiendo un formato pues normalito, no tampoco algo tan exagerado, algo pro, ni tienen que buscar así fuentes pues muy llamativas o cosas. Y pues bueno, aquí yo por ejemplo voy a hacer, voy a escribir Road y otro texto tú. Ahora vamos a empezar a dar un poco de vidita. Le vamos a dar, vamos a marcar todos. Seleccionamos el primero, le apretamos Shift y le damos clic a este. Ya se seleccionan todas. Le vamos a renderizar texto. Vamos aquí a donde dice. Yo voy a ir primero al de bombardeada. Lo voy a pasar abajo del barco este. Y le voy a dar así un poquito de vida. Vamos a hacer esto, le dejamos apretado control y le damos una esquinita para hacer eso. Por ejemplo así. Bueno, vamos al 2. Es aquí, no sé. Aquí yo voy a poner el todo aquí. Le voy a hacer un poquito más chiquito con eso de presionar control y esto. Vamos a hacer un efecto diferente. Por ejemplo así, el robot lo voy a dejar normal creo. Pues para que quede bien le damos igual control y le cambiamos aquí. Entonces ahora seleccionamos, presionamos uno, dejamos control y los marcamos. Así los movemos, ¿no? Yo por ejemplo voy a dejar un poquito más de espacio ahí arriba porque voy a poner otra imagen. Entonces como les digo voy a poner otra imagen. Voy a dar aquí hasta arriba. Vamos a dar colocar. En vez de poner imagen, ya les digo, pueden poner si va a ser de Minecraft, pues cosas que sean de Minecraft. O sea, nada más es para que vean más o menos el estilo, no tienen que copiarlo exactamente, o tienen que poner exactamente su foto de ustedes o alguna cosa así. Y pues bueno, yo tengo aquí por ejemplo, me perdí todo esto. El loguito este de la nuclear, el emblema. Pues bueno, lo hacemos chiquito, lo empezamos a acomodar. Aquí le vamos a dar perfecto, aquí le damos control J, lo pasamos hasta abajo del bombardeo y todo, o de nuestros textos. Aquí le vamos a dar así un poco de efecto pro. Y así, le damos control J. Vamos por aquí atrás. Así que se ve un poquito. Seleccionamos el primero, le damos una opacidad del 14 y este le vamos a dar de 19. Más o menos así, que no queden las mismas capacidades. Y pues bueno, ya está aquí un poquito. Ahora vamos a control J, agarramos este. Tenemos un poquito de opacidad. Aquí le vamos a dar un poquito menos. Y le damos gaussiano, desenfoque gaussiano. Yo recomiendo un 4. Y pues ya hay más o menos el puto efectito. Y listo. Ahora vamos a ir a trabajar con los textos. Primeramente tenemos que. Yo les recomiendo copiar cada palabra cuando la vayan haciendo. Y vamos a irnos primero. Vamos a usarla desde arriba siempre. Pues bueno. El texto no sé en qué color, pero tiene que combinar con todo lo que vemos aquí. Que por ejemplo son los colores azul, el rojo también, el naranja. Y aquí podemos combinarlo un poquito. Por ejemplo, este a mí me gusta mucho. Pero lo voy a bajar yo en colores con sombras. Y pues bueno, también acá abajo en la descripción les voy a dejar un pack donde tengo más o menos estos estilos que estoy usando para que pues lo puedan hacer más o menos igual. Ahora nos vamos con otra palabra. Igual usamos primero el de arriba.
aquí voy a usar igual otro estilo, bueno, el mismo estilo, podemos ir usando el mismo y ya después aquí nos vamos a clic derecho, opciones de fusión, le damos a posición de colores y aquí seleccionamos un color, yo por ejemplo así en mis ojos está bien, o un amarillo. Y podemos irle cambiando para que se vea diferente. Por ejemplo, así ya está. Y ahora, por ejemplo, también nos vamos a ir a la palabra bombardeado. Le doy aquí. Pues depende del número de palabras que tengan, pues todo lo que van a hacer. Y aquí opciones de emoción, superposición de colores. Aquí creo que lo voy a dejar rojo. O azul también, azul mono también, pero yo lo quiero rojo. El rojo, creo que tengo un estilo rojo, sí. Y así, si está rojo. Y después pueden ver que se que mola mucho como se ve. Y ahora, las otras palabras que copiamos, pues, les vamos a dar así un poquito de resalte. Aquí, por ejemplo, las movemos. Aquí está la copia del otro. Ya vamos a agregar aquí opciones de fusión. Vamos a dar una sombra paralela que le subimos un poquito al 5 y aquí le damos así. Le damos aquí al clic derecho, copiar estilo de capa y vamos a irlos pegando en la de abajo. Vamos a pegar, pegar. Listo. Y ahora todo esto lo voy a agarrar y lo meto en un grupo. Y pues bueno, ya una vez metido en un grupo, esto es para que no nos confundamos. Ya vamos a trabajar con el fondo. Ahorita que lo cerremos para agregar algunas cosas, acá lo abrimos el grupo y nos vamos aquí al fondo. Entonces nos vamos a ir a abrir otro pack que les dejaré, que es de Jelly Brush. También mi canal pues está en la descripción, en el video, y de ahí lo descargan. Pues bueno, a ver, vamos a abrir esta web y vamos a buscar un poquito de stuff. Y por ejemplo vamos a usar uno que pues concuerde con la miniatura, por ejemplo este puede quedar bien por lo rojo que le pusimos. Y a ver, vamos a probar cómo quedaría. Eso es cuestión de ir probando dónde va a ir cada cosa. Voy a control T y lo subo. Intento ver dónde queda bien. A ver, ahora una vez puesta le vamos. Yo voy a poner esta normal para irlo viendo. Y le vamos a ir bajando y vamos a ir probando. Esto va a ser con todos los strokes, probando cómo va quedando mejor. Y si queda alguien también arriba de la imagen, porque se puede poner abajo y esto ya depende también. Esto, por ejemplo, mola mucho, pero bueno, se ve muy rojo el vato. Pero, por ejemplo, yo le podría poner ese, ahorita lo aclararíamos todo eso, ¿no? Y sí, creo que el ganador va a ser sin duda eso que vimos. Aquí en superponer, por ejemplo, se ve muy bien. Ahora agarramos la goma y le podemos estar aquí a no se ve tan feo. Que mejor no, Javi. Le batean, mire. Por ejemplo, pues podemos ponerlo así. Y ese se veía bastante OP. Así podríamos ponerlo, por ejemplo. Pues bueno, ahora vamos a agregarle otras cositas. Por ejemplo, aquí es para aclararlo más. No me interesa. Esto vamos a dárselo al fondo. Al fondo nada más. Aquí. Hasta aquí el fondo. Pues lo hacemos todo el tamaño. Ahora le vamos a dar aquí donde dice imagen, donde dice ajustes,
como dice tono saturación, y vamos a buscar que sea pues naranja como en este fondo. Oye, si lo quieren cambiar, pues pueden cambiarlo, ¿no? Por ejemplo, pues el naranja está ahí. Aquí pues vamos haciendo lo mismo, buscamos un tono que se quede chido. No te digo, le vamos a dar una opacidad para que no se pierda lo que teníamos atrás. Por ejemplo, si pueden irlo viendo, pueden comparar que aquí es diferente con esto. A mí me gusta este, nada, le voy a dar opacidad para que no sea así completamente amarillo. Y pues bueno, ya se vería así y pues se va notando cómo cambia, ¿no? Y ahora vamos a darle efectos en Tutunesta. Vamos a trabajar con la foto desde aquí abajo de la palabra y pues bueno. Vamos a abrir otro pack que también les dejaré, que es el pack de Atuno, este. Ah, también les dejaré el video del creador. Y pues bueno. Una vez abierto, vamos a ir aquí, vamos a abrir ese pack, donde dice las explosiones animadas. Y pues bueno, vamos a usar por ejemplo esta, que esta, si son observadores y todo, pues habrán visto que Gref usa mucho, usan sus miniaturas de estas cosas. Esta explosión. Bueno, esta la voy a usar yo por ejemplo en el texto, me gusta más para el texto. Sí. Y así, y ahora vamos a elegir una para aquí la foto. Ahí tiene un moco al lado de... Ahora vamos a ir a las explosiones reales, que esta es más a la foto. Ahora vamos a buscar esta acá, esta a mí me gusta mucho. Y ya deben agarrar esta explosión, pueden ir viendo las demás, no, ya les digo, no se acuerda lo que yo use. No, es más o menos para que vean los estilos y lo que pueden hacer con poquito. Yo por ejemplo usé solo un estilo de diferente color, sí. Pero pues es solo un estilo y pues se puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, pueden ponerla esta aquí donde dejamos los huequecitos para que no se vea tan feo. Si pueden irle cambiando tamaños para que se vea mejor y todo. Aquí vamos a ponerle el estilo. Aquí hay tamaños. Seguimos dando control J para copiar. Vamos a resaltarlo un poquito también aquí en el texto para que combine todo. Por ejemplo, ahí está bien. Pues bueno, ahora va algo importante, que es la corrección de color o los CCs, que eso también nos va a ayudar mucho. Pues bueno, aparte les dejaré otro pack, que es el de Aniel, y también pues todos los links de todo lo que estoy usando. Pues trataré de dejárselos en la descripción, algunas cosas, pues como las fotos y eso, pues no creo que den mucha importancia. Entonces, como vemos esto. Y pues bueno, esto ya lo sacamos del... Ay, mira. Lo sacamos del grupo. El grupo lo cerramos, abrimos clic. Y vamos aquí buscando cómo se va viendo bien. Y por ejemplo, a mí me gusta usar mucho este de segundo. Y ahora buscamos con el segundo, por ejemplo. No tienen que usar tampoco los mismos. Pero vamos buscando más o menos a cómo mola. Este ya es mucho rojo. Por ejemplo, también voy a poner este, pero voy a dar opacidad para darle este estilo, y el rojo ese creo que lo voy a usar. Este mola mucho, pues para darle más color, y aquí vale, pues le bajamos opacidad.
Por ejemplo, así podría quedar. Ahora vamos a dar el último toque, que le vamos aquí, creamos una nueva capa, seleccionamos el color negro, la herramienta igual de herramienta de rectángulo, le marcamos aquí, resterizamos la capa, seleccionamos la goma, aquí pues le vamos a amplificar el tamaño a unos más o menos a estos 2000 y tantos, más o menos le damos en el centro un clic y nos irá quitando así, nos irá dejando como un contornito, unas sombras negras. Y esto amigos me encanta usarlo. Y pues bueno, le bajamos opacidad, aunque si lo quiten pues se ve diferente, pero a mí me gusta usarlo siempre. Y pues bueno, al final, este sería el resultado de la miniatura. Espero que les haya gustado este tutorial, espero que les haya servido, porque pues me gustó hacerlo, porque como ven duran más ahorita los videos, por ejemplo los tutoriales, porque quiero explicarlo lo mejor posible. Ya les digo que esto no es para si eres un novato que no sabe cómo moverle, pues no te recomiendo que veas esto, pero si ya más o menos maneja las herramientas y ya sabes lo que significan y qué son los estilos, qué son los DC, qué son los recortes y todo eso, pues ya vas a saber más o menos cómo hacerlo y pues no se te va a complicar tanto. Pues bueno, esto sería todo. Ustedes pueden agregarle más cosas después. Haz todo. Aquí está el resultado final. Y pues bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si dejen su like, comenten, compartan con sus amigos. Síganme en mi Facebook, en Twitter también, que ya Twitter lo estoy usando un poquito más. También hay gente que ya me estuvo comprando en Selfie. Y para todos ustedes, gracias. Ahorita mismo no recuerdo quién es, pero muchas gracias. Y pues bueno, si dejas tu comentario, deja tu comentario, ¿no? Y aparte comentas hashtag, no sé, es que más o menos, se me acaba de ocurrir eso, pero comentas, yo que sé, hashtag, hashtag like nada más, hashtag like, pues te voy a saludar en el próximo video, porque ya quiero empezar a hacer esto, empezar a saludar a la gente, así que si hashtag like más tu comentario, pues yo te saludo en el siguiente video. Y pues bueno, ya sin nada más que decir, me despido, espero que te haya gustado de nuevo, y nos vemos en el siguiente video. Adiós.